estoy muy feliz porque acabamos de grabar una hermosa presentación con mis propias creaciones musicales dentro del marco de la Semana del Orgullo LGBT y los festejos que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Orgullo es pertenecer y también ser, sentirse orgulloso y fuerte ante un mundo que siempre está como una bestia esperando y acechando, pero debemos fortalecernos para ganar esa lucha del día a día todos los seres humanos. Van a escuchar en este concierto dos partes, en cada parte 6 canciones. En la primera parte es una canción de diferentes ciclos, algunas de ellas en mi idioma natal, que es el portugués. Yo he nacido en Brasil, en San Pablo, y adoptada aquí en la Argentina. Mi padre es argentino. Y el idioma portugués, a través de la presencia de mi madre, que es brasileña, siempre ha estado en mi casa. Ella también tiene un gran amor por la música, ha cantado y sigue cantando, y escribió los versos de la primera canción, Branca Margarida, dedicada a una prima muy querida por mi madre, llamada Miriam, y esos son los versos que ella creó en memoria de esta prima. Un ciclo de Adriana Lucchesi titulado Luces y Sombras. Adriana Lucchesi es una soprano y escritora platense. Ella en el 2006 me presentó unos versos que yo comencé a musicar en aquel entonces, 2 canciones, y luego en esta cuarentena
cerré el ciclo con 5, de las cuales ustedes van a escuchar la tercera, llamada El vapor de la carrera, que habla de un barco que es como el abuelo de los barcos que ahora van hacia el Uruguay y a toda la cuenca de ríos de acá, de cerca nuestro, de Buenos Aires, Entre Ríos, etc. El vapor de la carrera era un barco que a comienzos de siglo llevaba a la gente, pero también hay una analogía con los barcos que los italianos, los inmigrantes, tomaban para llegar aventurados a esta nueva tierra. Otro ciclo que es de la escritora y también cantante Silvia Gatti, soprano, jubilada del coro estable del Teatro Colón, que presentó su libro en el año 2013 titulado Lo que me costó el amor,
y de ese libro realicé 7 canciones en un ciclo titulado Pasión Femenina, y hoy presento una de ellas que se llama Soy, y es una serie de canciones dedicadas a la mujer, dedicadas a la visión del mundo desde el prisma femenino. También tenemos en esta parte la presencia de Elsa Murúa Ruiz, una escritora de La Plata, que también en el año 2005 me dio sus versos. Comencé ese ciclo, una sola canción. Luego, durante muchos años tuve los textos que me había regalado para ponerles música y nunca había podido hacerlo. Y en esta cuarentena tuve el llamado a terminar este ciclo también. Me estaba olvidando de este ciclo, por eso le puse El Jardín Olvidado, porque cada una de las 6 canciones que lo conforman son como una flor del jardín de la autora, que yo conozco su casa, tiene un jardín precioso, y hablan de diferentes temáticas. La que vamos a hacer hoy habla acerca de los sueños, de la concreción de los sueños, de cuando los sueños no se cumplen, de qué sucede con esos sueños que se alimentan de emociones para los cuales luchamos. Y realmente, en mi caso personal, es una canción que me toca muchísimo, porque he luchado por un sueño, por un ideal, y la fuerza, la constancia, el amor, la pasión, la dedicación me ha hecho lograrlo,
y tener esta felicidad de estar hoy aquí en el Teatro Colón compartiendo mi música con ustedes. Agradezco tanto a quienes lo hacen posible, y justamente esta canción que habla de la concreción de los sueños está dedicada a la directora del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, con todo mi afecto. Para terminar esta primera parte, tenemos dos canciones de grandes escritoras que ya no están entre nosotros. La primera de ellas es la grandísima Alfonsina Storni, que me apasiona su obra. Soy absolutamente fan de Alfonsina y compuse 12 canciones. Tenía solamente dos hechas hace muchos años atrás y las otras 10 fueron creadas en esta pandemia. Hoy vamos a escuchar Cansancio, un poema muy conocido de Alfonsina en una versión musical realmente muy especial.
Y para terminar, tenemos a la gran poetisa uruguaya, Juana de Ibarburu, que tanto quiero y que me ha acompañado desde mis años en la primaria, donde se leía su obra maestra Chico Carlo, y también sus maravillosos poemas, que son muy inspiradores. Juana me ha acompañado tanto tiempo en esta vida y bueno, terminé también un ciclo de 12 canciones con Juana y hoy escuchamos una de ellas que es del año 2005, titulada Rebelde, que habla de la barca de Caronte y cuando las almas van en esa barca, pero hay un alma muy especial que se rebela en contra de ese destino irrefrenable de una persona que ya no está entre nosotros y ese devenir desconocido. Thank you.
Vamos a tener aquí una serie de canciones muy especiales para mí, creadas recientemente entre el 1 y el 6 de noviembre, dedicadas a la pandemia y a todas las vivencias que nosotros hemos tenido, puestas en sonido, puestas en música, un resumen sonoro de todo lo que hemos padecido, de todo lo que hemos aprendido y tal vez de todo lo que aún nos queda por aprender y seguir adelante para poder vencer realmente este momento tan difícil que está pasando la humanidad. Estas canciones de pandemia surgieron en mi mente el 1 de noviembre de improviso, que son semblanzas sonoras de la pandemia 2020 dedicada al Teatro Colón, especialmente en esta ocasión de mi debut en la sala con mi repertorio, y a las víctimas de este virus COVID-19. Aquí son 5 canciones. La primera de ellas cuenta el comienzo de toda la cuestión, la segunda las consecuencias, todo lo que vivimos, quedarnos en nuestras casas, cuidarnos, aprender a una nueva realidad, una nueva vida. La tercera tiene un poquitito de relato un poco más crudo de lo que sucedió. La cuarta habla de los sentimientos y de los lazos que todos tenemos con la vida normal que teníamos antes y que ahora nos está costando tanto volver a eso, y tomamos realmente conciencia de lo necesario que son algunos factores de nuestra cotidianidad para poder seguir adelante, como por ejemplo el trabajo, las personas cercanas, los amigos, la familia. Todo eso que en este momento quedó un poco suspendido en la nada, de eso habla la canción número 4. Y la 5 es una reflexión con la cual yo quiero decir de alguna manera que debemos sacar algo positivo de todo esto para poder finalmente vencerlo. Y pongo en algún momento, debemos lograrlo con amor, con fe, con empatía, con humildad, con mucha paciencia. Y pongo algo un poco fuerte al final, que si no lo logramos, tal vez puede llegar a ser el fin de todo. Esperemos que no. Pero realmente es una circunstancia que nos tomó muy desprevenidos, que fue muy difícil y lo sigue siendo. Y aquí ustedes lo van a poder escuchar en música. Sintió la mesa, y afiló la nada, y fue de todo.
Oh.
el fin de toda nuestra existencia. Y la última obra de la noche es de un ciclo titulado Espiritualidad Brasileira, que habla de las diferentes creencias religiosas del Brasil, donde las religiones están a flor de piel todo el tiempo entre las personas. Un crisol de religiones. Yo tomé tres, hice tres canciones que son originales para bajo, para la voz de bajo, pero las adapté también para que las pueda cantar una soprano, y hoy voy a presentar la número 2, que es la Pomba Gira, un espíritu que tiene que ver con la feminidad, tiene que ver con la fecundidad, tiene que ver con exorcizar el ambiente de las malas energías, y en este momento fue muy necesario porque ella se anuncia con unas carcajadas, y aquí, bueno, van a escuchar ustedes las carcajadas. Para espantar todos los males y que se renueve la luz y la energía que necesitamos todos en este momento. Thank you.
Es una alegría enorme festejar este orgullo LGBTQ, en este mes del orgullo, aquí en el Teatro Colón, bajo la contención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto ha facilitado para que todos nosotros podamos conseguir la concreción de nuestros ideales, de nuestros sueños y ser parte, ya no estar excluidos o excluidas o excluides, sino poder desarrollar nuestra vida normalmente y explotarla al máximo, como lo he hecho yo aquí en el Teatro Colón a lo largo de tantos años, con paciencia, con humildad, esperando el momento, con entrega absoluta a la música, que siempre fue la guía de todo y siempre fue la guía de mi vida. Y agradezco a Dios por haberme puesto en la música y a todos ustedes, bueno, por acompañarme de alguna manera, por entenderme en el caso mío personal y a su vez entender a una diversidad y abrazarla y hacerla parte y tener y entender con la cabeza, pero guardar todo aquí, en el corazón. Gracias.